Enoc es una figura enigmática en la Biblia, aunque se habla muy poco sobre él, y sin embargo aparece extrañamente en el Salón de la Fe de Hebreos 11. El retrato que se dibuja sobre este personaje no solo es inspirador, sino también envuelto en mucho misterio, y es que Enoc no fue simplemente un hombre que caminaba por fe, fue, en particular, el hombre que caminaba con Dios. A él se le revelaron muchos secretos, aunque sus escritos fueron apartados del canon bíblico oficial. Uno que llama particularmente la atención y que no muchos conocen tiene que ver con un relato sobre la creación, la cual obviamente no figura en el libro de Génesis. En el segundo libro de Enoc, conocido también como el libro de los secretos de Enoc, se puede apreciar cómo Dios le revela a Enoc, bisabuelo de Noé, los secretos de la creación. En un momento, el Todopoderoso le explica a Enoc cómo creó los cimientos superiores del cosmos usando la luz del vientre de una criatura invisible, así como la creación de los cimientos inferiores utilizando la oscuridad que proviene de otro ser. Un punto interesante es cómo Dios le pide a Enoc que preste mucha atención a lo que le será revelado, ya que es una historia que ni siquiera ha sido explicada a sus propios ángeles. De acuerdo a las escrituras de Enoc, la revelación es la siguiente. Antes que nada existiera, desde el principio, todo lo que existe, lo creé. Desde lo inexistente y desde lo invisible, lo visible. Escucha, Enoc, y presta atención a estas palabras mías, porque ni siquiera a mis ángeles les he explicado mis secretos, ni les he contado su origen, ni mi infinitud. ¿Cómo concibo las criaturas como las doy a conocer hoy a ti? Porque antes que las cosas visibles llegaran a existir, yo me movía en las cosas invisibles, como el sol, de este a oeste y de oeste a este. Pero el sol descansa en sí mismo. Sin embargo, no encontré descanso, porque aún no todo había sido creado. Y se me ocurrió la idea de establecer una base para una creación visible. Dios le explica a Enoc cómo lo visible y lo invisible descienden de las tinieblas más bajas. Es aquí donde se mencionan dos figuras sumamente interesantes, Adoil y Arkaz, una especie de seres primordiales que Dios utilizó en la creación del mundo. Y ordené que una de las cosas invisibles descienda visiblemente. Y Adoil descendió, un ser extremadamente grande, y lo miré, y he aquí, en su vientre tenía una gran luz, y yo le dije, desintégrate, Adoil, y deja que se vea lo que de ti nace. Y Adoil se desintegró a sí mismo, y salió una luz muy grande, y yo estaba en medio de esa gran luz. Y salió la gran era, y reveló todo lo que había pensado crear. Y vi lo bueno que era, y puse para mí un trono, y me senté en él. Luego vemos cómo Dios le dijo a aquella luz que subiera por encima de su trono, y fuera el fundamento de las cosas más elevadas, sin que haya nada más alto que dicha luz. Algo que deja pensando a muchos, ya que se da a entender que hay una luz por encima del trono de Dios, y que más allá de esa luz probablemente no existe ninguna otra cosa, como si fuera un límite de todo lo existente. El relato continúa y Dios convoca desde las cosas más bajas por segunda vez, para que la siguiente criatura, Arkaz, rojo y muy pesado, salga. Y de nuevo me incliné y miré hacia arriba desde mi trono, y llamé por segunda vez a las cosas más bajas, y dije, que una de las cosas invisibles salga visiblemente sólida. Y Arkaz salió, sólido, pesado y muy rojo, y dije, ábrete, Arkaz, y deja que lo que nace de ti se haga visible. Y se desintegró él mismo. Surgió una era, oscura, muy grande, llevando la creación de todas las cosas inferiores. Y vi lo bueno que era, y le dije, baja y vuélvete sólido, y conviértete en el fundamento de las cosas más bajas. Y así sucedió. Y bajó y se solidificó.
y se convirtió en el fundamento de las cosas más bajas, y no hay nada más bajo que la oscuridad, excepto nada en sí mismo. Esto implica nuevamente que en las regiones inferiores también habría un límite de todo lo existente. Dios mandó que se hiciera una combinación de luz y tinieblas, una combinación espesa y rodeada de luz, y así es como surgió el agua. Seguidamente Dios puso un fundamento de luz alrededor del agua y forjó 7 círculos interiores, para 7 estrellas. Este es el primer día de la semana de la creación. Después creó grandes rocas a partir de las olas y también la tierra seca, y al centro de la tierra la llamó abismo o precipicio. Esto toma mayor interés si recordamos que en el primer libro de Enoch se menciona el centro de la tierra, describiendo su ubicación como una montaña santa rodeada de cimas con barrancos muy profundos. Otro punto sustancial describe la creación de los ángeles y la corrupción surgida de uno de ellos junto a su ejército a cargo. Y de la roca hice un gran fuego, y del fuego creé las filas de los ejércitos incorpóreos, la miríada de ángeles, y sus armas son ardientes, y sus ropas son llamas encendidas, y di órdenes de que cada uno tuviera su propio rango, pero uno de la orden de los arcángeles se desvió, junto con la división que estaba bajo su autoridad. Se le ocurrió la idea imposible de colocar su trono más alto que las nubes que están sobre la tierra y llegar a ser igual a mi poder. Y lo arrojé desde lo alto, junto con su ejército a cargo, y permaneció volando en el aire incesantemente por encima del abismo. Aquí evidentemente se estaría haciendo referencia a Satanás y a sus ángeles caídos, quienes luego, según lo relatado por Enoch, serían el origen de los gigantes Nefilim. Es así como llega el tercer día de creación, y Dios ordena a la tierra que hiciera crecer árboles fructíferos de gran tamaño, así como montañas. Aquí además se menciona la creación del paraíso. Y dispuse el paraíso como un jardín, y lo cerré, y puse guardias armados, ángeles en llamas con fuego, y así creé la renovación de la tierra. Y llegó la tarde y la mañana, el cuarto día. Cabe resaltar que hay algunos teólogos que creen que el paraíso es ciertamente un lugar que realmente existe en la tierra. Muchos han intentado llegar a ella siguiendo mapas antiguos o basándose en descripciones, pero claro está que hasta la actualidad no existen pruebas físicas de su existencia en nuestro planeta. En el cuarto día, Dios ordena que haya grandes luminarias en los círculos celestiales. Y es así como en el círculo más grande coloca la estrella de nombre Cronos, en la segunda Afridit, en la tercera Arris y en la cuarta el Sol, en la quinta Zeus, en la sexta Hermes y en la séptima la Luna. Y con las estrellas más bajas embelleció el resto del cielo. En el quinto día se crean los peces, las aves y todo tipo de reptiles, macho y hembra, y todo tipo de alma que respira, el aliento de todos los seres vivos. En el sexto día, que Dios crea al hombre y le ordena a su sabiduría que lo creara a partir de 7 componentes: su carne de la tierra, su sangre del sol, sus ojos de las profundidades del mar, sus huesos de la piedra, su razón de la movilidad de los ángeles y de las nubes, sus venas y cabello del gras de la tierra, y su espíritu, del espíritu de Dios y del viento. Aquí podemos apreciar la suprema importancia que Dios le otorga al ser humano, diciendo: de sustancias invisibles y visibles creé al hombre, de sus dos naturalezas proceden tanto la muerte como la vida, pero incluso en su mejor momento es pequeño, pero en esa pequeñez es grandioso, y en la tierra le asigné para ser un segundo ángel, honrado y glorioso, y lo coloqué como rey, para gobernar sobre la tierra y tener mi sabiduría, y no hay nada comparable a él en la tierra, incluso entre mis criaturas que existen. Después de estas revelaciones, Dios le ordenó a Enoch que viviera en la tierra durante 30 días para impartir conocimientos a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y después de 30 días fue llevado al cielo una vez más por un ángel,
aterrador y espantoso como lo describe Enoch, blanco como la nieve, manos como hielo, con la apariencia de una gran frigidez. Y éste le heló la cara, porque no podría soportar el terror del Todopoderoso. Y entonces el Señor le dijo a Enoch que ningún hombre podrá mirarle a la cara sin que su rostro haya sido congelado, lo que indicaría que la presencia de Dios es demasiado para el ser humano. Es por eso que en las Escrituras se dice que ningún hombre puede mirarle a la cara y sobrevivir. Al bajar a la tierra, Enoch le explica a la gente todo lo que ha visto en los cielos, y hace una descripción bastante gráfica de Dios, con interesantes detalles. Por ejemplo, dice que su cara es semejante a un hierro candente, que al sacarlo del fuego despide centellas y abrasa. Sus ojos brillan como los rayos del sol e infunden pavor ante los ojos humanos, y su palabra es como un gran trueno en medio de la confusión de las nubes. Y cuando Enoch había hablado con su gente, Dios envió una gran oscuridad sobre la tierra, y la oscuridad cubrió a los hombres que lo rodeaban, y un grupo de ángeles tomaron a Enoch y lo llevaron al cielo más alto, donde el Señor lo recibió colocándolo delante de sí por toda la eternidad. Entonces las tinieblas se apartaron de la tierra y nuevamente se hizo la luz, y la gente miró a su alrededor, pero no pudieron imaginarse cómo se habían llevado a Enoch, y glorificaron a Dios y encontraron un rollo en el que estaba escrito: el Dios invisible. Y es así como termina el viaje de Enoch en la tierra, después de haber sido arrebatado a los cielos durante 60 días, tiempo en el que escribió 366 libros con todo lo que Dios le había revelado. Enoch fue un hombre reverenciado al inicio por su gran piedad, pero luego fue considerado el receptor del conocimiento secreto de Dios, el hombre que voló junto a ángeles y vio los mismos confines de la tierra desde arriba. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y además compartir este canal con tus amigos. Gracias. Y nos vemos en un próximo video, aquí, en La Hora Muerta Empieza.